La Casa de los Títeres nació hace 13 años, el 27 de marzo de 1998. Casualmente la inauguramos el Día Internacional del Teatro. Cuando llegamos a esta casa, afuera había un letrero muy grande que decía, se vende. Era un reto para nosotros, estábamos muy ilusionados. Pero en muy poco tiempo, en 6 meses, la posibilidad se nos fue haciendo como más pequeña porque 6 grupos de titiriteros nos abandonaron. Difícil, haciéndole propuestas al banco, diciéndole préstenos, que nosotros, mire, esta posibilidad es grande, es algo que no les vamos a quedar mal. El banco siempre nos dijo no. Nos tocó recurrir a prestamista, a un prestamista a intereses muy altos. En fin, el caso es que la Casa de los Títeres es un hecho para esta ciudad, a pesar de lágrimas y de momentos muy difíciles que hemos vivido. Esta ciudad no tenía sitios para los niños. Había una gran programación, siempre ha existido una gran programación para los adultos, pero los niños tenían un sitio especial donde pudieran venir y disfrutar de poesía para ellos, de cuentos, de títeres para ellos. Empezar a construir en ellos, a albergar en ellos sentimientos humanos, porque la solidaridad, el amor, la ternura, son sentimientos. El respeto al otro, a la vida, el respeto al planeta, son sentimientos que se van construyendo desde niños. ¡Un momento! ¡Un momento! No me gusta el rumbo que está cogiendo esta historia. Y también en el títere convergen todas las artes. Usted en el títere encuentra poesía, está la plástica, los titiriteros danzamos bajo nuestros muñecos o al lado de ellos, o por encima de ellos. Está, bueno, la música. Todas las artes pueden converger en este bello arte, en este bello universo de los títeres. Estaba haciendo noveno de bachillerato y como parte pues de la alimentación de este proyecto, a mí me tocaba traer el almuerzo desde la casa de mi abuela, porque por el presupuesto, para poder manejar, abaratar costos, pues estábamos muy solos en ese tiempo. Ahí me di cuenta pues que la magia que tenía el títere, ya no solo darme cuenta, sino que la sentí, y al poder mostrarle a la escena, al público eso, aunque sin palabras, muy pequeño, sentí mucha emoción, ¿no? Fue algo que ya no quise dejar de hacer. Casa de los Títeres nos ha generado a nosotros una manera de vivir dignamente, ¿sí? Es nuestro trabajo y de él sobrevivimos los que estamos aquí. Este hacer los títeres es un arte maravilloso. Te diviertes y vives haciendo lo que te gusta. Y pienso que esa es una manera también de conquistar la libertad. Y en ese sentido nosotros somos libres porque hacemos lo que nos gusta.